Tenemos un plan. Sembrar 8 millones de árboles y 3 millones de alevinos. Si deseas apoyar estas jornadas, en la página www.vallemasverde.com puedes encontrar más información y cómo participar. Cada semana publicaremos en redes sociales y canales institucionales de la CBC los avances de esta labor. Nuestro compromiso es hacer de nuestro departamento un valle más verde. CBC, más cerca de la gente. Hola, feliz sábado para todos nuestros televidentes del Canal 2. Esto es Pasión Animal TV y estos especiales. Tenemos invitados espectaculares, todos que trabajan en el medio ambiente y con los animales. Hoy tenemos una persona conectada desde los Estados Unidos. Ella es una voluntaria de la Fundación Tocando Corazones. También hace parte de la organización, pero que sea ella misma, Juliana, la que nos cuente todo. Juliana, feliz sábado. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Cómo han estado todos por allá? Bien, trabajando fuertemente con las cajitas solidarias por los animales, trabajando con los televidentes, con los seguidores, organizando eventos. Siempre nos toca bastante difícil, pero bueno, aquí estamos con toda la actitud. Tema San Andrés, tema Chocó, tema Cartagena, mucha necesidad. Pero bueno, aquí estamos también para que nos cuenten en este espacio todos ustedes. ¿Qué están trabajando? ¿Qué están haciendo desde la Fundación Tocando Corazones? Bueno, pues en realidad venimos por varios años con María Fernanda Monsalve y demás pues personas que hacen parte de nuestro grupo trabajando por los animales. Y en este momento, pues como siempre, haciendo rescates, trabajando fuerte para que cada vez pues podamos tener más ayudas para nuestros animales rescatados, ¿no? No ha sido fácil. La idea de nosotros actualmente es poder tener más personas que se concienticen sobre el cuidado, el respeto y la ayuda hacia los animales necesitados, ¿no? Sí, totalmente. ¿Cómo es el tema ya en los... ¿Cómo es también el tema animal allá? Porque ustedes están en Colombia con la fundación, pero tú que estás allá, ¿en qué ciudad estás? Yo estoy en el área de Sarasota, que incluye Bradenton, Parrish, Tampa. Para que se hagan una idea, estoy a 4 horas hacia el norte de Miami, porque casi siempre las personas cuando se habla de la Florida piensan que es Miami básicamente, pero yo estoy más hacia el área de Tampa. El tema animal acá también es muy fuerte. Existen muchas fundaciones que trabajan duro por los animales. Aquí se hacen muchas campañas para hacer donaciones, para hacer adopciones. Hacen muchos programas de, digámoslo así, de apadrinamiento, porque también existe acá mucho abandono. Acá no es como en Colombia, que tú vas a ver muchos animales en la calle, pero igual existe el abandono, existe el maltrato. Entonces, hay muchas fundaciones que trabajan fuerte por ellos. Qué bueno. Y cuando estabas en Colombia, esa labor con María Fernanda Monsalve y todos estos voluntarios, por así decirlo, que conforman Tocando Corazones, ¿cuántas personas son y cuánto tiempo llevan en el activismo rescatando animales? Bueno, yo diría que nosotros llevamos más de alrededor de unos 5 años, más de 4 años, si no es más. Inicialmente, para ser sincera, empezamos trabajando muy pocas personas y nos fuimos conociendo a través del tiempo porque todos estábamos trabajando en función de la misma labor. En este momento en la fundación somos 5 personas que estamos trabajando,
Pero como dije anteriormente, pues somos muchos los rescatistas que siempre estamos en comunicación para tratar de ayudarnos entre nosotros. Y con María Fernanda empezamos pues básicamente solas y en realidad yo conocí a María Fernanda porque tuve la oportunidad y me siento muy feliz de haberla conocido porque empecé a ver la labor que ella hacía y ahí ya empezamos juntas a trabajar fuerte. Trabajan de noche y de día, claro. Yo que tengo la oportunidad de conocer acá en Cali a María Fernanda, créeme que nos trasnochamos, madrugamos también y es muy heroico hacer esta labor. Esto no es de todo el mundo. Y muy bonito eso, que también así, a pesar de que tú ya no estés acá en Colombia, pues no te has desvinculado, todavía seguís muy aferrada, apoyando, dando sobre todo esa buena energía que también yo creo que nos caracteriza de seguir trabajando por tanto animalito abandonado, porque, por ejemplo, aquí en este espacio siempre decimos no al maltrato y no al abandono animal, pero todavía hay mucha gente y debido a la pandemia empezaron a abandonar muchos sus animales, entonces es una preocupación latente siempre seguir trabajando y con la mejor energía, y ahora pues como lo decía, el tema de San Andrés, este huracán que azotó la isla, Providencia, los animalitos que están necesitando de nuestra ayuda. Entonces son muchas cosas y por eso también te felicito porque no te has desvinculado, seguís apoyando la fundación, seguís trabajando fuertemente desde el norte de la Florida y también allá, porque por eso te lo preguntaba, porque yo sé que muchos televidentes también están con esa duda de que uno se va para otro país, pero es que la labor de uno continúa y eso es lo que tú haces. Y créeme que hoy estamos muy complacidos de tenerte, de que nos cuentes eso que sucede tanto en la Florida, que sigues trabajando acá. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántos animalitos en este momento tienen a cargo la Fundación Tocando Corazón? Yo creo que el número exacto, únicamente podemos tener a cargo 10 animales, pero lo que está, como se dice, detrás de todo es que también apoyamos muchos otros animales, ¿no? Que muchas veces no siempre hacen parte directamente de la fundación, pero estamos ahí para apoyarlos. Sí, yo creo que el número está en 30, 40, 40 animales más o menos, le pongo yo. Sí, Yo creo que está por sí. allí el número, porque como tú lo dices, hay algunos que están en la gatera propia, en la casa de María Fernanda, en la casa de varios de ustedes, pero también en otros hogares de paso, de rescatistas que trabajan con nosotros, que nos apoyan también. Entonces, eso es lo bonito, también cómo encontramos la solidaridad con otros rescatistas, otras fundaciones, otros albergues que también apoyan en el caso de un animal. No sé si te diste cuenta que esta semana, porque pues ya hoy es sábado, hubo un plantón en el centro de zoonosis en la ciudad de Cali. Y era de pronto pidiendo que no sigan ocurriendo casos lamentables como el de los gaticos de Puertas del Sol, que se los quitan a unas personas acumuladoras y los llevan al centro de zoonosis, pero no son atendidos debidamente y pues terminan falleciendo 9 gaticos, hay un perro extraviado. Entonces, bastante lamentable que ocurra eso en Cali. Y por eso yo siempre felicito y me gusta tener aquí en este espacio a las fundaciones y gente como ustedes que nunca paran de trabajar. Eso es, créeme que eso es muy bonito. Entonces, hagamos una cosa, Juliana, recordémosle a la gente las redes sociales. ¿Dónde están pendientes de Tocando Corazones, de tus redes sociales, de María Fernanda, de todos para que la gente esté conectada en esos casos tan bonitos y creo que tienen muchos en este momento para que la gente les done y les colabore también? Claro que sí. Actualmente estamos trabajando en nuestra página de la fundación, pero nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook, en Instagram, a María Fernanda y a mí. María Fernanda está en Facebook bajo el nombre de ella y yo bajo mi nombre. Como les dije, estamos trabajando para poder tener nuestra página, tanto web como la página en Facebook, y les estaremos mostrando más adelante todo para que puedan seguirnos más en las redes sociales. Y quiero aprovechar para decirles que estoy planeando ir en abril. Ojalá tenga la oportunidad de ir a tu programa
y pues seguir ya trabajando cara a cara con nuestra linda labor. Tenerte por acá nuevamente, que nos vas a visitar, y pues comprometer también a Mafer Monsalve, que solo se coloca la camisa de voluntaria, va a los eventos. Ella es como más bien penosita para el tema de las cámaras. Pero bueno, antes de irte, Juliana, tenemos dos grandes invitadas también el día de hoy. Tenemos a Claudia de Clifford y sus amigos, y a doña Ana Julia Torres, la mamá de Júpiter, la encargada de todo el refugio de Villa Lorena. Esas son nuestras invitadas, puras mujeres, porque en este rescatismo, en el trabajo por los animales, son las mujeres las que siempre están con la camiseta puesta. Entonces, Juliana, súper contento de tenerte aquí en Pasión Animal TV en estos especiales, sábados 11 de la mañana por www.canal2.co, para que no se lo pierdan, y nuestras redes sociales, @canal2co y @pasionanimaltv, para que no se pierdan todos estos programas tan bonitos. Juliana, bendiciones, te esperamos en abril. Gracias, que estén muy bien. Cuídate mucho. Chao. Bueno, esto es Pasión Animal TV todos los sábados. Hoy otra vez notamos la ausencia en este espacio de Mariluz Betancourt, pero le enviamos saludos muy especiales. Se va a recuperar muy pronto, la vamos a tener de vuelta aquí la siguiente semana, o sea, el próximo sábado, con otros invitados y muchas sorpresas, porque también tenemos premios en nuestras redes sociales, @pasionanimaltv. ¿Sabías que ahora puedes llevar a la CBC en tu bolsillo? La nueva aplicación más cerca de la gente te permite interactuar con la CBC y denunciar afectaciones al medio ambiente. Descárgala ya y ayúdanos a preservar nuestro Valle del Cauca. En cada paso, en cada día, la vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. Tenemos un plan. Sembrar 8 millones de árboles y 3 millones de alevinos. Si deseas apoyar estas jornadas, en la página www.vallemasverde.com puedes encontrar más información y cómo participar. Cada semana publicaremos en redes sociales y canales institucionales de la CBC los avances de esta labor. Nuestro compromiso es hacer de nuestro departamento un valle más verde. CBC, más cerca de la gente. Bueno, y esto es Pasión Animal TV y estos especiales. Después de estos comerciales, ahora vamos con nuestras invitadas. Tenemos a Claudia de Clifford y sus amigos. Claudia, feliz sábado, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy buenos días para todos. ¿Cómo están? Excelente. Claudia, quiero felicitarte por ese gran trabajo que haces con los animalitos. ¿Hace ya cuántos años vienes trabajando? Bueno, Clifford y sus amigos es un hogar de paso que fue constituido hace 3 años. Nuestro labor, pues, es trabajar con las mascoticas, rescatarlas, los que están en estado de vulnerabilidad, abandono y calle. ¿Cuántos animalitos tienes a tu cargo en este momento? En este momento tengo 8 gatos y tengo 6 perros. Trabajo directamente. También en muchas ocasiones hago otro tipo de labor y esa labor pues consiste en rescatar animalitos de la calle, operarlos y buscarles un hogar definitivo. ¿Tenemos esa cifra de cuántos animalitos has rescatado y cuántos ya han encontrado hogar? ¿Más o menos te acuerdas de tantos? Yo llegué a tener 31 gatos en mi casa. De esos 31 gatos, 3 están conmigo y el resto los di en adopción. De ahí para allá la cifra aumenta muchísimo porque el trabajo es diario. Desafortunadamente el abandono es diario, diariamente uno está encontrando animalitos en la calle, tirados, abandonados.
perritas en embarazo que porque no la cogió un perro de raza, entonces sencillamente prefieren tirarla a la calle. Sí, esto es algo que uno no deja de sorprenderse todos los días. Claudia, ¿cómo haces para esos ingresos, para sostener tu hogar de paso? ¿Te donan? ¿Lo haces con recursos propios? Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, el hogar de paso, Clifford y sus amigos no tienen ninguna ayuda de gobierno en ninguno de sus casos. A través de las donaciones, yo también me ayudo muchísimo. Yo vendo postres, tortas. Son cosas que hago pues para poder suplir las necesidades de medicamentos, cirugías, esterilizaciones y demás. ¿Con qué trabajas con veterinarios? ¿Cómo haces ese proceso cuando un animalito te lo reportan en malas condiciones? ¿Cómo entra ahí Claudia y Clifford y sus amigos? Bueno, nosotros contamos con un veterinario que es la persona que me colabora a mí. Entonces, pues con él se le toman los exámenes. Tengo un laboratorio que pues estoy inscrita como hogar de paso. Entonces, los exámenes quizás me ayudan, me sirven muchísimo porque pues me hacen grandes descuentos. El veterinario lo que hace es la fórmula. El veterinario lo que hace es que me colabora con tratamientos y demás, de tal manera que no vaya a salir pues tan excesivamente costoso y todo. Eventos, tu labor también va a otros municipios. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, en eventos, hace un año trabajamos con el Centro Comercial Premier y el DOC Veterinario, ya estuvimos trabajando. También he hecho labor en Palmira, en Buga. La idea es poder llegar a los sitios donde más se pueda. También estuve, tuve la oportunidad de otras activistas y poderles colaborar y apoyar en ese sentido mientras pueda y mientras esté en mis manos, colaborarles en todo. Hace un año, tú lo dijiste, hace un año estuvimos en el Patatón Fest, en el Centro Comercial Premier Limonar. Allá estuvimos, nos conocimos, estuvimos con 4 fundaciones más. ¿Cómo olvidarlo? Y pues aprovecho y le envío un saludo muy especial a la doctora Diana Montilla de ECDOT Veterinaria, que fue la persona que también ayudó a organizar este evento y nos invitó y allá nos vimos. Qué bonito recordar eso. Entonces, Claudia, ¿cómo haces para dar a conocer tu labor? ¿Redes sociales, por vía WhatsApp? ¿Cómo hacen todo ese trabajo? Bueno, yo tengo principalmente la página de Clifford y sus amigos, en Facebook, Clifford y sus amigos. Ahí ven como parte de toda la labor que se realiza, tanto de rescates, cuando se dan en adopción. Ahí yo hago como todo el proceso. Me gusta cuando lo recojo, todo el proceso. Entonces la fundación, el hogar de paso, ¿qué hace? Lo recogemos en estado de vulnerabilidad, los esterilizamos. Nos encargamos de vacunar, desparasitar y ya buscarles un hogar definitivo. Lógicamente se hace un seguimiento con todas sus familias. Claro, que llenen su formulario de adopción responsable. Eso es importante. Exacto. Claudia, estamos en tu casa, pero ¿por ahí hay alguno de estas mascoticas que podamos mostrar a los televidentes? ¿O no hay uno por ahí a la mano? Bueno, aquí hay uno que está. ¿Ese es el consentido? ¿Cómo se llama? Él es el consentido de la casa. Él se llama Topollillo. Topollillo. Lo toposo. Porque toposea todo el ya tiempo. Ya te voy a mostrar, es que están como un poco distanciados. Sí. ¿Duquesa? ¿Son como apáticos a la cámara o qué? Mira, es que no, está súper juguetona. Sí, a ver. ¿Duquesa? Saluda. Ay. ¿Cómo se llama? Ella se llama Duquesa y esa historia de esta perrita es un poco, ya te cuento la historia, y esta es la mamá. ¡Ay, qué lindas! ¿Cuánto tienen? Bueno, esta perrita, bueno, te cuento la historia. La mamita fue tirada a la calle porque no la cogió otro French, sino la cogió un perrito X, un mestizo. Y la tiraron a la calle faltándole 3 días para dar a luz. No. O sea, porque... Entonces la recogí, me quedé con una, tuvo 3 bebés y a los otros 2 bebés los dimos en adopción. Qué bonito. Y Duquesa quedó en el mejor hogar, donde mejor la van a cuidar, donde más la quieren.
Sí, ella es feliz aquí. Ella, claro que le encanta correr, jugar, saltar por todo lado. Y esa mamita, pues, mantiene súper, súper contenta. Mira, aquí está también. Ay. Hola. Ay, qué Mira. belleza como posa. Ella sí es la reina de la casa. Qué bonito. Por acá creo que hay otros. Espérate, te presento desde mi hogar. Ah, bueno. Acá hay otros. Ay, vea, para allá hay un menino. O Sí, sea, está en el piso. Hay otro. ahí hay otro. Mira. Hola, García. Qué lindos. Entonces, recuérdame el número. Y aquí. ¿Cuántos perros y cuántos gatos tenemos? Dime. ¿Cuántos perros y cuántos gatos? Recuérdanos el número. ¿Tienes en este momento tu cargo? En mi cargo están más o menos 24 animales en total, contando entre los perros y los. Esa es más o menos los que tengo. No tengo animales enjaulados, no tengo animales enguacalados. Ellos están libres por toda la casa, como puedes ver. Ellos sí son los dueños de la casa completa. Qué bonito. Eso, Por mejor aquí dicho, se escribió merece un los números. aplauso. qué bonito que estén libres, que se sientan en su espacio, que los quieran. Eso, de veras que los llevamos en el corazón y te felicitamos, porque hoy, a pesar de que hoy sábado no están muchos de nuestros miembros activos de Pasión Animal TV, incluyendo la directora. Siempre están pendientes de todos los programas que hacemos y siempre están pendientes del trabajo de todos los albergues y fundaciones. Entonces, vamos a visitarte muy pronto otra vez, mi Clau. Nuevamente, decirte que eres una tesa, que siempre estás pendiente, siempre estás colaborando, siempre estás ayudando. Si no lo puedes rescatar, tú haces ese puente. Créeme que eso es muy importante. Entonces, recuérdanos tus redes sociales, perdón. Y pues yo les recuerdo obviamente las nuestras. Y nada, pues espero que muy pronto vengas acá o irte a visitar. Claro, con todo gusto, Joan. Igual me estás avisando lo que necesites. Sabes que cuenta conmigo, con mi hogar de paso. Mi Facebook es Clifford y sus amigos. Ahí pueden encontrar toda la información. Mi WhatsApp es 322-670-8394. Por medio de eso se pueden localizar, me pueden ubicar. Si necesitan rescatar, si necesitan lo que necesiten, pueden contar conmigo. La idea es ser parte de la solución, poderles dar a esos bebés un hogar y poderles buscar un hogar a ellos. Antes de irnos, Claudia, recordemos decirle a los televidentes que estamos toda esta semana y obviamente la que viene, porque ya hoy es sábado, domingo, recogiendo alimentos no perecederos, tapabocas, medicamentos para nuestros amigos de San Andrés, Providencia, Cartagena, Chocó, que están pasando unos momentos difíciles y queremos ser acopio, puntos de acopio acá en la ciudad de Cali para poder enviarles un paquete y que ellos puedan allá pues preventivamente hacer algo. Entonces, también invitar a la gente a eso, a que estén pendientes de nuestras redes sociales y que nuestras casas en Cali van a ser esos puntos de acopio, Claudia. Sí, a todos los caleños, las personas que nos están viendo, queremos invitarlos a que nos apoyen, colaboren también en esta labor. La idea es poder llevar un poco de tranquilidad a esas personas que en este momento, la verdad, no la están pasando muy bien, que han tenido que ver los desastres. Por favor, quien pueda colaborar, mantas, tapabocas, alimentos, todo. Tienen el número de WhatsApp y me pueden llamar, puedo ser un puente para poder recoger todas las ayudas que desean. Me escriben, podemos programar y con todo corazón. La idea es poder ayudar a esos hermanos que tanto necesitan de nosotros en estos momentos. ¡Mua! Gracias, Claudia. Gracias por estar aquí en Pasión Animal TV en estos especiales. Feliz sábado y espero volverte a ver pronto. Mi Joan, que Dios te bendiga. Estamos en contacto. Bendiciones para todos los que nos están viendo, para ti, que estés muy bien. Muchas gracias, Claudia. Feliz tarde para ti y para tu familia.
La CBC invita a la convocatoria Halcón de Oro 2020, un reconocimiento a los que trabajan por el medio ambiente en el Valle del Cauca. Las categorías son empresarial, comunitaria, investigación, periodismo ambiental y sector público. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 23 de noviembre de 2020 y pueden inscribirse con la presentación del proyecto. Si desea conocer más sobre las bases del concurso, consulte la página www.cbc.gob.co o escríbanos al correo electrónico eventos@cbc.gob.co. La CBC tiene abierta la convocatoria para el concurso de pesebres y villancicos ambientales Nuestra Gente 2020, un premio para quienes trabajan para ayudar al medio ambiente. La inscripción está abierta hasta el 1 de diciembre y se realizará con la presentación de la obra. Consulte las bases del concurso en la página web www.cbc.gob.co o escriba al correo electrónico eventos@cbc.gob.co. Regresando de comerciales aquí en Pasión Animal TV, en estos grandes especiales con invitados magníficos, tenemos a Ana Julia Torres, la mujer fuerte, la que trabaja desde el Refugio Villa Lorena, en sus colegios, en la pedagogía, en la conservación de la fauna silvestre, de la flora, de todo. Ana Julia, el año pasado todo el tiempo nos estuvo pendiente de un caso del león Júpiter, y estamos dichosos de tenerte este sábado aquí en Pasión Animal TV. Buenos días. Buenos días, Joan. ¿Cómo estás? Excelente, porque tenemos muchas cosas de qué hablar. Tenemos que hablar de la ley Júpiter, de esa ley que la que estás trabajando. Quiero que nos cuentes un poco de eso, del Refugio Villa Lorena, qué estás haciendo ahora y dónde podemos estar pendientes de tus cosas. Bueno, Joan, tú sabes que este año para mí ha sido muy difícil, no solamente por la pandemia, sino por lo que pasó con Júpiter. Tú sabes que Júpiter es mi niño, ha sido mi niño, es mi amor, es todo. La forma en que lo perdí, todos los acontecimientos fueron terribles y en honor a él, pues se empezó a trabajar por la ley Júpiter para que la muerte de Júpiter no quede en vano, que sea un referente, que no vaya a quedarse solamente en el daño tan grande que le hicieron. Entonces, pues se empezó a trabajar con el representante Fabián Díaz, frente a la Cámara Fabián Díaz. Recuerden que él fue también el autor de la ley de sacar los animales de los circos y de mucha protección hacia los animales. Entonces, con él empezamos a trabajar, estuvimos trabajando. Como educadora que soy, estoy convencida que la labor hay que hacerla desde la niñez y la juventud. Tenemos que educar. Si tenemos niños, adolescentes, jóvenes que respeten a los animales, que entienda que ellos son seres sintientes, que entienda que ellos son seres muy valiosos. Si empezamos a trabajar con ellos, a crear esa conciencia con ellos, vamos a tener menos gente maltratadora. Vamos a tener gente con valores, que entiendan que los animales son seres maravillosos, que ellos sienten igual que nosotros, lloran igual que nosotros. Entonces, queremos desde las aulas, queremos empezar de los niños de jardín, primaria, bachillerato, desde las aulas, que se empiece con ese respeto hacia los animales, hacia la naturaleza, a todo lo que tenga que ver con el medio ambiente. Entonces, se ha creado esa ley, se ha pedido
de que es un proyecto de ley, de que en las escuelas empecemos a dar esa cátedra. Totalmente de acuerdo, estamos súper convencidos en eso, de que allí está la semilla más importante de lo que va a ser el futuro de la sociedad. Y qué bonito enseñarles desde allí a todos esos niños a que los quieran, a que sean más sensibles con las situaciones que pasan. Ahora todo se viraliza por redes sociales. Claro. Todo se viraliza por redes sociales. Y se viraliza lo malo. Entonces, por eso yo creo que hemos tenido mucha empatía con Ana Julia y todo su equipo de trabajo también, porque es muy bonito lo que se hace allá, o lo que se trabajaba hace muchos años atrás en Refugio Villa Lorena. Mucha gente se pregunta, ¿qué pasa allá, Ana Julia? ¿Todavía seguimos con el refugio? Claro, claro. A ver, Villa Lorena tiene 29 años, vamos a cumplir ya 30 años de estar trabajando por los animales. Y yo soy educadora y siempre he enseñado a mis niños a amar, a respetar, a proteger, a defender los animales, a que no vayan a espectáculos públicos, no a los circos, menos corridas de toros. Entonces, por mis manos han pasado miles y miles de estudiantes y que ahorita son jóvenes totalmente sensibilizados. Entonces, en Villa Lorena es un refugio donde llegamos a tener 800 animales. Recuerden que Villa Lorena albergaba animales cojos, mochos, ciegos, viscos, tuertos, inválidos, violados, abandonados. Allí no se compraban animales. Recuerden que estos animales fueron siempre llevados por el DALMA, por la Policía Ambiental, algunos por la Fiscalía y otros por otras fundaciones del país. Entonces, Villa Lorena hizo un trabajo, o está haciendo un trabajo maravilloso, hasta que, pues, como nos dimos cuenta, el DALMA quiso retirar animales de allí, estando en perfecto estado, siendo un sitio maravillosamente hermoso, un sitio donde solamente había amor, pero que todavía no entiendo el por qué fueron retirados algunos. Algunos ya murieron donde fueron llevados, varios. El caso de Júpiter fue terrible. Y bueno, yo sigo haciendo la labor. Villa Lorena existe, tenemos 136 animales. Tenemos 136 animales allí y seguimos con la protección y pues también contigo por ahí con los gatos, con los perros y ahorita preocupada con el San Andrés. Ir a San Andrés, me gustaría irme contigo que eres una persona que trabaja tanto por los perros y los gatos y hiciéramos un buen trabajo allá, ¿no? Porque ahorita es donde nos están necesitando. Entonces yo sigo trabajando desde la escuela, desde el colegio donde dirijo, donde tengo muchísimos estudiantes. Y también desde afuera, ¿no? Desde todos lados, mi vida es esa, es trabajar por esos seres maravillosos, por lo más bello que Dios puso en este mundo, que son los animales. Totalmente. O sea, fuera por nosotros, nos íbamos mañana mismo a ayudar. Por ahora, sí. Por ahora lo más importante, Ana Julia, ya estamos disponiendo de varios lugares en Cali, trabajando de la mano con varias fundaciones y albergues para en estos puntos de acopio, por lo menos empezar a recoger todo ese tipo de productos de primera necesidad, guantes quirúrgicos, necesitamos tapabocas, necesitamos medicamentos, necesitamos concentrado para perros y gatos. También creo que se está recogiendo ropa, se va a dar un manejo pues, de acuerdo a esa ropa pues, por el tema COVID, pero lo más importante es empezar a hacer acciones y todo eso lo vale cuando nos unimos todos. Entonces, sí. Primero estamos en eso para ayudar y si ya nos toca irnos, pues nos colocamos la camisa y nos vamos para allá a ayudar. Nos vamos. Además, tú eres una persona que trabaja mucho, lo mismo que Mari, por los animales. Rescato mucho eso en ustedes, los valoro mucho y pues cuenten conmigo. Y pues lo que te decía ahorita, ¿no? Lo de la ley Júpiter, estoy feliz, feliz. No va a pasar Júpiter desapercibido, tiene que quedarse en un referente. También, bueno, porque si logramos educar a los muchachos, no vamos a tener tanto problema en la sociedad como lo tenemos ahorita con el maltrato a todos los animales, a los caballos, a los perros, a todo. A las zarigüeyas. Hace poco un video que estuvo viralizado, unos jóvenes maltratando una zarigüeya. Eso no puede seguir pasando. Eso en nuestra sociedad no puede volver a ocurrir. Todos los animales tienen derecho a vivir, tienen derecho a ser respetados. Todos tienen derecho a ser tratados como seres sintientes, no importa la especie. Totalmente. Y que ojalá desde el gobierno y todas las organizaciones gubernamentales, privadas, empiecen a apoyar.
empiecen a decir, hay educadores como Ana Julia, hay programas como Pasión Animal que están trabajando, no estamos de pronto certificados, no tenemos permisos, pero queremos ayudar y es una forma de contribuir, es una forma de educar, de sensibilizar, de decirle a la gente, claro, mire. Claro, es que el gobierno, mira, Joan, algo que le falta, digamos, al gobierno o a las entidades que están representando al gobierno es que entiendan que nosotros estamos haciendo una labor que a ellos les compete y deberían valorar eso, deberían valorar, deberían respetarnos y deberían, al contrario, debería ayudarnos, deberíamos ser, deberíamos trabajar en equipo. Eso es lo que realmente hace falta. Totalmente, pero ahí vamos a estar, fuertemente trabajando siempre para visibilizarnos, para así como Davis Travis, como mucha gente que aquí en Cali, en el Valle del Cauca, en todo el país, porque gracias a Dios con esas cajitas solidarias por los animales hemos llegado a todas partes. Y ya ellos mismos están apropiándose de esta iniciativa ciudadana, de entender cómo colocamos una cajita, recogemos alimento y lo utilizamos para nuestros animalitos. Entonces, eso es bonito, sensibilizar, dar a conocer todas estas iniciativas. Pero Ana Julia, aquí lo más importante eres tú, que la gente sepa. Si yo soy rescatista o activista y quiero hacer parte de la ley Júpiter, ¿puedo? ¿Dónde puedo de pronto entrar en detalles, conocer un poco más sobre ella? Bueno, voy a colocar en el Face del Refugio de Villarena el proyecto de la ley Júpiter que ya se escribió, ya está allí. Y pues vamos a hacer el seguimiento. Entonces yo lo voy a colgar en la página que dice del Face, Refugio Villa Lorena. Ahí pueden entrar, ahí pueden leerlo. Y bueno, pues la idea es que todos trabajemos. Y ahí se dice muy claro que después de eso tendrán 6 meses Secretaría, el Ministerio de Educación Nacional, GELMA y otras instituciones para mirar cómo se va a trabajar el proyecto en escuelas y colegios. Qué bonito dar a conocer esta gran ley. Ley 079 de 2020, también para que la lean, el autor es Fabián Díaz y otras organizaciones a nivel nacional, ya que ahorita lo mencionaba sí, Ana Julia. Yo quiero rescatar la labor que ha hecho Fabián Díaz en defensa de los animales. Realmente es algo muy valioso. Necesitábamos de alguien que se pusiera la camiseta, que entendiera lo valioso que son ellos y que luchara por ellos, y ahí tenemos al representante de la Cámara, Fabián Díaz, que ha logrado grandes proyectos y también seguramente saldremos adelante con este. Sí, esto es de resaltar, que está invitado muy pronto aquí también, esperamos pues que su agenda pueda cuadrar y tenerlo aquí para que la gente lo conozca un poco más de alguien que viene trabajando fuerte estas leyes en Colombia. Que sí hay políticos, porque uno regularmente termina defraudado de la política, pero hay políticos cierto, como él, que están haciendo algo bonito y algo que hay que resaltar y dar a conocer. Era un paso la ley 1774-2016 en Colombia. Mucha gente, incluyendo organizaciones y fundaciones, no la conocen. Entonces también, Ana Julia, invitar a la gente a que lea un poco, a que sepan de estas leyes como herramienta, cómo accedo a ellas, a estas ayudas de la ley 079-2020. También invitar a la gente a eso, ¿cierto? A que se instruya un poco, a que sepan que hay veces que sacar tiempo. Claro, mire, ahí sí, hay leyes, yo creo que lo voy a colocar también en el Face del Refugio Villarena para que la gente la lea y entienda que se ha trabajado y que ya el gobierno tiene la obligación de ayudar, por ejemplo, a las fundaciones donde se trabaja por los animales. Totalmente. Estamos trabajando, queremos una Colombia sin toreo, queremos una Colombia más incluyente por el medio ambiente y los animales. Queremos que la gente sepa de estas leyes, que somos malos buenos, y ojalá yo sueño en algún momento que nos podamos unir todos, que no importa los colores, ni el partido de fútbol, ni el equipo que tengamos, sino las ganas de ayudar y colocarnos la camiseta como te la has colocado tú por Júpiter, siempre la mamá más orgullosa, esa mamá interespecie. Yo sé y te he visto llorar, te he visto en momentos gloriosos como cuando has estado en la televisión internacional representando a nuestro país, por estas cosas tan bonitas que yo sé que lo abrace a un león, es porque yo creo que realmente uno salva una vida
y el agradecimiento de ellos es este, es cómo expresan los animales hacia uno que lo quieren. De ese momento en que Júpiter te abrazaba cuando te veía, cuando hacías ese recorrido con los estudiantes, que creo que quedará para siempre en nuestra mente, en nuestra memoria, esos momentos tan bonitos. Porque creo que son únicos, son muy pocos los leones en el mundo que hacen eso. Sí, es la forma, es que los animales son más agradecidos que el ser humano. Y ese agradecimiento de Júpiter, ese amor, es que hay una conexión entre nosotros, yo creo que todavía hay conexión. Yo lloro, yo cada mes le hago una carta a Júpiter donde le digo a Júpiter de mamá y ahí le expreso toda la falta que me hace, todo lo que lo extraño. Ahí, ayer se colocó la carta precisamente, todo lo que lo extraño, la falta que me hace, el dolor que me genera el no tenerlo, la soledad tan grande, la impotencia que me da por todo lo sucedido. Pensar que todavía no hay quien pague por la muerte de Júpiter. Saber que no lo he podido enterrar porque tengo las cenizas en mi cuarto, frente a mi cama. No lo he podido enterrar. Pensar que yo le quería dar un entierro digno. Quería enterrar su cuerpo, no unas cenizas que... Entonces, para mí eso ha sido súper doloroso. Tengo las cenizas allá. Estoy esperando que pase lo de la pandemia para hacerle un gran entierro con toda la gente que me acompañó, que me acompaña, que yo sé que siempre estuvo al lado, que fueron miles y miles de personas. También aprovecho aquí para darle el agradecimiento a todos los medios de comunicación, televisivo, escritos, ustedes, a la gente del mundo, casi del mundo entero recibí apoyo por esto. Y que le pido a Dios que no quede en vano. Ya todavía está la fiscalía, está la denuncia, está la investigación que se está llevando a cabo por la muerte y sobre todo por aquellos que trasladaron a Júpiter a ese peladero tan horrible donde lo llevaron a que él al final muriera. Entonces espero que se haga justicia, que no todo se quede aquí, aunque realmente más confío en la justicia divina. Y pues el dolor que han generado es muy grande. No sabes cuánto lo siento, lloro, cuánta falta me hace. Y bueno, al menos la ley Júpiter pues me reconforta un poco para poder así que con él podamos salvar a muchos animales, a muchos. De esas injusticias de la vida van a terminar con la justicia que va a llegar a ser la ley Júpiter, que esperamos para el 2021 sea un hecho, o bueno, ojalá pues por trámites del Congreso, que hay veces todo se demora, tiene su tramitología, que hay veces nos cuesta también entenderla un poco. Que sea un hecho esta ley para trabajar por la fauna silvestre en nuestro país, para que tenga justicia. Cuando realmente queremos y amamos a los animales, eso debe de ir por encima de, inclusive de la ley, que precisamente se encarga el bienestar animal. Entonces, si hablamos de bienestar animal, debemos de esos protectores ayudarlos y protegerlos para que tengamos animales felices y no quede como Ana Julia, impune y sin Júpiter, porque Júpiter nos había podido acompañar unos años más, porque mucha gente sabe que él ya tenía una edad avanzada, pero con cariño, Ana Julia, uno vive muchos años más. Y yo sé que claro, hubiéramos Júpiter disfrutado mucho. Viejo, Júpiter era un viejo sano y un viejo fuerte, así como los humanos. A él se los llevaron totalmente sano. Y pues te quiero aclarar que la ley Júpiter no es solamente para la fauna, sino para todos los animales, los perros, los gatos, las zarigüeyas, todo, 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 porque vamos a enseñar a los niños a respetar a todo tipo de animales. Esa es la mejor noticia que nos has dado a todos los televidentes del Canal 2 y de Pasión Animal TV en este sábado, Ana Julia. Yo estoy dichoso de tenerte siempre, por mí estaría contento de tenerte cada 8 días aquí, que nos cuentes con esa energía, esa forma de ser y ese carisma que te caracteriza. Yo sé que vamos a tener y a compartir muchos espacios más. Feliz y contento de siempre claro verte. Claro que sí. Feliz y contento. Gracias, Johan. Y yo también feliz de estar contigo, de ser tu amiga y de ver que hay una persona, a pesar de que un grupo que son tan jóvenes, sean tan amantes y respetuosos de la vida animal.
Mi reina, redes sociales, antes de irte, para que estemos pendientes de todo. El Facebook, el Instagram, todo, para estar pendiente. El Face de Villalorena es Refugio Villalorena, Refugio Villalorena. El correo, refugiovillalorena@hotmail.com. Y el Instagram, Refugio Villalorena. Todo pues así ahí es. Me encuentran, me pueden escribir al refugio y bueno, lo que sea, y para adelante. Y todo el mundo, por favor, amar, a proteger, a defender y a respetar los animales. No espectáculos públicos, no corridas de toros, no peleas de gallos, nada, no peleas de perros. Amen a su mascota, no compren mascotas. Adopten. Hay muchas fundaciones que trabajan por ellas y hay cantidades de animales esperando por todos nosotros. Yo tengo en mi casa 5 perros. Y tengo 2 gatos adoptados en mi casa y en Villabrena 136. Entonces, no me pueden faltar en ningún lado. Su compañía me hace sentir viva, me hace sentir mejor persona. El verlos y estar con ellos me hace feliz. Y si quieres tener un amigo de verdad, ten un animal. Las palabras mágicas. Más de 143 animales tiene esta mujer. Eso merece más que un aplauso y los 1000 elogios que siempre te damos y te da mucha gente por esa gran labor. Ana Julia, nunca cambies. Siempre sigue siendo esa persona tan mágica, no, nunca. Tan especial. Siempre, siempre súper conectados. Vamos a trabajar, vamos a colocarnos la camiseta por nuestros animalitos de San Andrés, de Providencia, de Cartagena, los niños y los animales. Del Chocó, de todas estas partes que nos están necesitando. Vamos a hacerlo con la invitación de Ana Julia en nuestras redes sociales, @PasiónAnimalTV, para que no se despeguen todos estos sábados de estos especiales tan magníficos. Saludos de parte de todo el equipo, Mariluz Betancur, la directora. Soy Joan Peñafil, les deseo un feliz sábado. Chao.